Conmigo, querido, porque menuda guinda al pastel. De momento, 5 estrellas, unanimidad, y ya estás dentro de la segunda fase de Tierra de Talento. José, las sillas de Enea no han defraudado. No, en ningún momento. Las sillas de Enea me han dado esta noche una... mucha felicidad manda esta noche la silla de Enea. Y de verdad te voy a decir una cosa, Luis. Tienes una voz maravillosa. Canta esa alegría de Córdoba que es muy, muy difícil. Muy complicada. Muy complicada porque tiene unos tonos y unos semitonos que no son muy normales, ¿no? Y entonces hay que tener una voz como la que tú tienes para poder hacerlo. Esos bajos. Cuando llega la parte baja, no es tan difícil la parte alta como sí. Cuando llega la parte baja, eso lo sabes tú, ¿no? A mí me has encantado, tengo que decirte que estoy, ya lo he dicho antes, estoy hoy eufórico, feliz, porque estoy viendo a niños muy jóvenes, que es el futuro nuestro, el futuro del flamenco, el futuro de nuestra cultura y el futuro de España en lo que es música, que es lo nuestro, el flamenco. Y hoy tenemos un futuro muy grande contigo, Luis. ¿Listo, Luis?
India, alegrías de Córdoba. Tú lo decías, la noche sí. Muy flamenca y muy cordobesa. Muy cordobesa también. Aunque no sea de Córdoba, parecía de Córdoba cantando las alegrías. De verdad que, Luis, enhorabuena porque cantar una alegría de Córdoba con 13 añitos, como la has cantado tú aquí esta noche, eso no se escucha todos los días, ¿eh? Ya, para mí, ahora mismo, mejor imposible, te lo juro. Y me has hecho emocionarme, he estado pendiente contigo como si estuviera cantando contigo en el momento y era muy complicado lo que has hecho. Oh, de verdad. Está acabando la noche muy emocionante. A mí me lleva a Córdoba, me traslada a mi tierra. Una cosa... ¿Qué es para ti el flamenco? El flamenco para mí es como la forma que tengo, ¿no?, de expresarme, de soltar todos los sentimientos, la euforia, todo. Sí. Y bueno, cantando flamenco pues lo suelto todo. Y... Se puede explicar mejor, ¿eh? Se puede explicar mejor. Muy bien. Flamenco es una forma de vivir, hijo. Sí, verdad. Flamenco es una forma de vivir, no hay otra. Es tan sencillo como eso. Te levantas flamenco, te acuestas flamenco y te vas a jugar fútbol flamenco también. Grandes piropazos para mi colega largabeño, que lo sepáis ya, que yo me voy a pegar aquí porque aquí hay mucho arte, a ver si me pega algo. Carlos, le veo brillito en la mirada. Sí, sí, porque además se da la circunstancia de que haciendo uso del flamenco, tanto don José como don Luis acaban de dar una lección de lo que significa aprender, a lo mejor sin necesidad de las paredes y de la academia, pero es la tradición oral. Y el hecho de que alguien con 13 años esté cantando así significa que ha pasado muchas horas oyendo flamenco, intentando hacer que su voz sea capaz de llegar a todo lo que ha comentado José. Por cierto, también sería de vez en cuando un aliciente que para poder solventar algunas de las necesidades se lleguen a situaciones técnicas y estaríamos entroncando las dos posibilidades. Pues bonitos consejos, bonitas palabras las de nuestro jurado. Vamos a escuchar a Jesús Reina, que yo estoy loco por abrirle para empar la puerta. Te la vamos a abrir rápido, tío. Has estado magistral. El flamenco es, creo que, una de las cosas con más profundidad de este mundo y tú lo representas muy bien. Así que muchas gracias por representarnos de esa manera por el mundo.